Damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Julián Peralta, el expresidente de la Asociación Tandilense de Atletismo. Bienvenido a Informadísimas, Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. A los televidentes. Bueno, Julián, contanos acerca de una maratón que están por realizar, que tiene, bueno, también un objetivo en particular. Sí, en realidad, viste, se suscitaron algunas dudas si era una maratón corrida, es decir, con una actividad física, o era una maratón del juguete. Ajá. Les decimos que es una maratón del juguete, que es, no es una maratón corrida, todavía no, pero bueno, ya van a venir los eventos deportivos organizados por la ATA. Uh-huh. Eso va a ir en función y a medida que las restricciones por la cuarentena se vayan disipando. Pero particularmente en este todavía, caso... Perdón, Julián, ¿todavía no están aceptadas realizar carreras? Competencias. ¿Competencias? Competencias todavía no, todavía no, todavía no. En realidad estamos gestionando para ver si a la brevedad, muy a la brevedad, empezamos con las competencias por lo menos de la parte federada. Después claro. La parte abierta al público masivo, eso tal vez va a tardar un poquito más, porque imagínate que hoy con la cantidad, con la avidez de carreras que hay, cualquier evento que se organice va a ser multitudinario. Claro, eso con es lo cual verdad. hay que esperar un poquito para eso. Pero bueno, volviendo a la maratón del juguete, la idea desde la ATA y en esta comisión directiva que estamos llevando a cabo la gestión de la ATA era acercarnos un poco a las instituciones y con esto del Día del Niño hacer una maratón del juguete, como recaudar o recolectar juguetes, mejor dicho, para donárselo a una institución que en este caso va a ser la Escuela 501. Bien, bien, bien. ¿Cuándo inician con esto? Y fuimos, la lanzamos, mira, casualmente no pusimos todavía ni no habíamos puesto todavía en el Instagram la parte de comunicación que tenemos porque no teníamos definido bien dónde recolectar los juguetes y eso, pero ahora con ustedes largamos la campaña. Muy bien, muy bien. ¿Querés que te hagamos la logística, sí, entonces, Julián? Bueno. Está buenísimo. La idea es, bueno, si alguien tiene un juguete, que esté en buenas condiciones, obviamente. Sí, por supuesto. Porque hay que pensar... No tiene que ser nuevo, tiene que ser usado. Claro, un juguete que esté en buenas condiciones, que sepan que esté para dárselos a un chico. Como es una escuela que trabaja con nenes especiales, tampoco que sean cosas que se puedan romper fácil, que tengan algunas características, ¿no? ¿Ustedes están atentos? ¿Les han dicho de la institución qué tipo de elementos sí y qué tipo de elementos no habría que llevar? No, porque tampoco es que hay un problema con eso. Es los mismos recaudos que puede ser para cualquier nene que pueda, un nene chiquito tampoco puede recibir juguetes que se desarmen. ¿Entendés? Es lo mismo. Claro. Después uno verá si esos juguetes que donaron se pueden repartir y si a los chicos especiales o si no se donarán a otra institución. Bien. Julián, ¿cómo se contacta la gente con ustedes? Contanos las redes, ¿cómo figuran? Sí, bueno, a través del Instagram de la ATA. Que figura atatandil, @atatandil, @.atatandil. Y después, si no, para dejar los juguetes, aquellos que quieran, lo pueden hacer en un local en el centro, que lo tengo que nombrar, que es el IUE Deportes, que queda en Mitre 673, y si no, en la biblioteca del Club Talleres. En el local de ropa deportiva es en horario de comercio. Bien. Y en el Club Talleres es de 14 a 18 horas. También tenemos mucho contacto con los running team, con los líderes de los running team. Ajá. Entonces muchas veces ellos, los mismos alumnos, se los dan a los profesores y los profesores se los acercan a estas instituciones, claro, o se los acercan a la ATA mismo. Bien. Julián, nosotros hace un tiempo dialogábamos con vos cuando, bueno, comenzaste a presidir lo que es esta asociación, decías, bueno, vamos a ver qué se necesita, también una impronta como de sanear todo lo que pasa cuando alguien llega a un lugar que dice, bueno, a ver, hoy agarramos esto, vamos a ver cómo está.
¿Cómo han avanzado puertas adentro? ¿Cómo se están organizando? Contanos un poquito eso. La verdad que, gracias a Dios, venimos muy bien. Había que sanear, como vos bien decías, el tema de la parte más edilicia, más de gestión o más administrativa. Y ya pudimos avanzar muchísimo con la FIP, es decir, ese tema de la FIP ya está resuelto. Ahora estamos terminando de hacer todos los trámites correspondientes en ARBA, y una vez que esas dos cosas estén subsanadas, ahí procederemos junto con los requisitos que nos pide el banco. Como yo te comentaba en aquella oportunidad, la ATA tiene una cuenta que está bloqueada con dinero adentro, que obviamente nos hace falta para desarrollar el atletismo, ¿no? Entonces, con estas dos cosas, con estos dos trámites que estamos haciendo, y después yendo al banco con los requisitos que nos pide, ya quedaría la cuenta como bien, como para empezar a disposición, a gestionar mejor. Claro, claro. Bien. En este tiempo, Julián, también han visto, porque, a ver, esto es una realidad, ¿no? Con el tema del sistema de fases, aperturas y cierres, mucha gente estaba acostumbrada a hacer una actividad puertas adentro en un gimnasio, y bueno, se ha volcado directamente por ahí hacerlo, no sé, outdoor, como se dice, ¿no? Correr, empezar esto. ¿Han visto que más personas empezaron a volcar al atletismo? ¿Ustedes los ven en, no sé, por ahí gente que se quiere asociar? Mirá, yo te lo hablo como profe o como entrenador de grupos de entrenamiento. Sí. La ATA todavía no ha podido organizar eventos, pero sabemos desde la ATA que cualquier evento que organicemos de manera masiva o multitudinaria, cualquier carrera que organicemos va a ser multitudinaria. Claro. Pero como entrenador te digo que hay muchos adolescentes que se han volcado al atletismo, muchos. Yo lo veo esto en mi grupo de entrenamiento. Empecé hace 3-4 años con los grupos de chicos y hoy la verdad que ha sido exponencial el crecimiento que ha tenido la parte de los chicos adolescentes. Claro, que era una edad que no estaba muy entusiasmada con esto un tiempo atrás. Claro, mucha noche y poco trote tenían los adolescentes. Claro. Ahora. Sí, sí. En realidad tal vez se da porque muchos deportes de conjunto, como el fútbol o el básquet o el rugby, también tenían más restricciones que el atletismo como para practicarse. Claro. Entonces, viendo esa posibilidad de poder hacer una actividad física dirigida por un profesor o por algo, se han volcado al atletismo. Claro. Después, cuando todo vuelve a la normalidad. Sí, y también los padres que por ahí, de padres de adolescentes, que nos preocupan esto, que por ahí estén todo el día con la compu, que no salgan. Exacto. También creo que muchos papás deben haber empujado a los chicos a esto de decir, bueno, que lo hagan con alguien que los va a dirigir, que va a saber, que porque también está el peligro esto de a veces de salir solos por cuenta propia, a lo mejor con un poquito de exceso de peso y terminan lastimando las rodillas. Siempre está bueno que alguien los dirija, claro, ¿verdad? Sí, sí, más cuando son adolescentes, están en una edad de crecimiento, con lo cual cuanto más regulado pueda ser el entrenamiento y con un asesoramiento de algún profesional es mucho mejor. Y después la gente normal, mira, casualmente yo salí a correr el sábado, se me dio por salir a correr a la nueva senda aeróbica de Las Ánimas, y la verdad que ahí te das cuenta la cantidad de gente que hoy en Tandil hace actividad física. Así que eso es buenísimo, porque si bien salen a caminar o a trotar, no están directamente relacionados con el atletismo, son potenciales atletas, por decirlo de alguna manera, que eso es una, entre los profes se tienen que como que rearmar para empezar a captar toda esa gente que tal vez sale sola, y porque nadie les ofreció, no se les acercó ninguna propuesta, y es más lindo hacerlo siempre en grupo o asesorado con un profesor, ¿no? Seguro. ¿Se ha visto esto de personas que por ahí, bueno, por la pandemia hubo muchas separaciones y no saben a dónde incluirse porque dejan de ver sus amigos que eran otras parejas porque eran amigos de los dos, o porque han excedido el peso habitual, o porque están con algún tipo de depresión? ¿Se ve incrementado todas estas cositas que han pasado y mucho en la pandemia?
Sí, mira, yo creo que igual se va a reflejar de acá a que esto se libere realmente, qué sé yo, ponele cuando empiece el calorcito acá en Argentina, bueno, en Tandil particularmente, eso se va a ver mucho más potenciado. Ahora como que la gente también sale a correr sola, todavía no le perdió esto de que, bueno, juntarnos mucho, o si los grupos multitudinarios, como se, a ver, yo tenía grupos de entrenamiento que eran, tal vez por horario, eran 40, 50 personas. Uh-huh. Eso ya no se ve casi. Claro. Y no sé si se va a volver a ver tanta cantidad de gente junta. No sé, capaz que sí, porque ahora estamos mirando siempre con Europa, cómo se están manejando, o Estados Unidos, y casi como que se ve que está todo normal. Ya hay boliche, ya hay todo. Sí, hay de todo. Entonces tal vez todo sea igual, o tal vez ojalá. No. Todavía tenemos que pasar por ese proceso, estos últimos meses de invierno, para ver cómo reacciona la sociedad de la Argentina en cuanto a eso, si todo vuelve a la normalidad o se siguen cuidando. Ahora la gente todavía está un poco reticente a querer juntarse mucho. Uh-huh. Y también desde los gimnasios o desde los grupos de entrenamiento también somos medios, estamos así como queriendo surfear la ola esta, porque no sabemos muchas veces cómo reaccionar, ¿no? Claro, está todo claro. Medio muy raro. Exacto. Julián, nos decías que bueno, falta poquito. Vamos a recordar que estamos hablando con Julián Peralta, presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo. Nos decías que falta poquito para que bueno, se pueda dar una apertura en todo lo que es competencia. ¿Ustedes han, junto a otras asociaciones, hecho algún pedido específico? Digo, más allá de estar en una fase que por ahí no lo permite, pero bueno, hay distintas asociaciones que han solicitado, bueno, la escuela misma, ¿no? En su momento. Digo, más allá de lo deportivo. Sí, sí, continuamente estamos charlando con la Secretaría de Deportes. Uh-huh. Y bueno, no solamente cuando vos haces un pedido, entra la carta por mesa de entrada, va a Secretaría de Gobierno, va a Salud y también va a la Secretaría de Deportes. Uh-huh. Así que entre el municipio o la ATA, en este caso, Deportes y Secretaría de Gobierno, se analiza cada caso. En particular, cuando hacemos un pedido de un torneo, como hemos hecho innumerable cantidad de veces, se analiza y se ve la posibilidad. Lo que pasa que, bueno, en su momento cuando pedimos era un momento complicado, es entendible. Ahora tal vez ya se pueda hacer un poco más de el deporte federado, ¿no? El deporte federado que no es que mueve mucha gente, claro. En el atletismo, por lo menos. Uh-huh. El fútbol es distinto, es otra cosa. Pero el atletismo o otros deportes que no son tan multitudinarios, que son solitarios, creo que se puede trabajar muchas veces. Sí. Con los protocolos necesarios, por supuesto, respetando todo lo que haya que respetar para que se pueda realizar, hoy es bastante viable poder hacerlo. Ojalá, ojalá, ojalá. Y además la ciudad, bueno, cuando vienen turistas no pueden creer, dicen, esto es una ciudad aeróbica, deportiva, le llama la atención tantas sendas que hay. Te invita. Sí, tal cual. Eso lo notan mucho los turistas. Es como un sello de calidad que tiene Tandil. Uh-huh. Cuando viene la gente acá. Yo tengo mucha gente que viene de Buenos Aires, amigos, compañeros o diferentes deportistas que vienen acá a Tandil, y se sorprenden, cada vez que vienen se sorprenden de la cantidad de gente que hace actividad física. Uh-huh. Van por la sierra, gente caminando. Están viniendo de su destino acá a Tandil y ven gente andando en bicicleta por la ruta. Sí. Vienen acá a Tandil y están corriendo. No lo pueden creer. Aparte, lo hacemos para después comer la picada sin culpa. Claro, exactamente. Julián, te agradecemos muchísimo. Sí, y bueno, y antes, reiteramos. Antes de despedirlo, claro, reiterar los puntos donde bueno, ustedes van a recibir estos juguetes. Bueno, el IWE Deporte se llama el local, que queda en Mitre 673. Uh-huh. Y en la biblioteca del Club Talleres, que queda en San Martín, entre Alcina y Roca, el Club Talleres. Exacto. Y los horarios, el horario de comercio para el local y el horario de 14 a 18 para el Club Talleres. Exacto. Perfecto. Gracias, perfecto. Julián, lo mejor y bueno, que vuelvan las competencias. Sí. Y a seguir haciendo deportes, que eso también es parte característica de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y cualquier novedad nos estaremos comunicando. Gracias, buena jornada para vos. Julián Peralta, presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo.